Muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar en esta sesión, en esta ocasión, con un título además tan apasionante como es Alternativas al modelo económico español, con esa introducción que tan maravillosamente pues, nos sitúa en el contexto actual. Yo quiero que sea una intervención pedagógica y fácil de entender, a pesar de que vamos a hablar de economía. Y la economía habitualmente se entiende como algo oscuro, ajeno a la ciudadanía, que al fin y al cabo todo el mundo comprende que la economía es importante, pero aquellos que no se han familiarizado con los términos económicos hasta el inicio de la crisis, pues hasta el momento permanecían absolutamente ajenos a lo que podríamos denominar lo que parecía en apariencia una ciencia oscura, como la economía, una ciencia que trataba de términos complicados, complejos, como hedge fund, mercado interbancario, etc., que hoy pues, nos asaltan en las televisiones, en las radios, en las noticias en general, y que comprendemos su importancia, pero en cierta medida carecemos como sociedad de los instrumentos para entender cómo esos conceptos se materializan y cómo se canalizan para que al final tengan una repercusión en nuestras condiciones de vida, en nuestras pensiones, en nuestros salarios, en nuestra educación, en el de salud, etc. Por eso quiero que sea divulgativa, para que se entienda bien. La economía es ideología. Hay gente que dice que hace economía no ideológica, pero mienten. La ideología es un conjunto de ideas coherente que da respuesta a una pregunta. ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿Cómo nos vamos a organizar como sociedad para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad, de nosotros mismos? Y hay diferentes formas de responder a esa pregunta. Y cuando uno hace una política económica y la pone en marcha, está respondiendo a esa pregunta. Puede que no lo sepa, puede que sea algo implícito, o puede que directamente, como estoy haciendo yo, lo explicite. Pero realmente se está haciendo una posición ideológica. Así que cuando vemos una reforma laboral, una reforma financiera, una reforma fiscal, lo que tenemos que preguntar es qué modelo de sociedad está construyendo, hacia qué modelo de sociedad se dirige este tipo de política. Porque al fin y al cabo es una ideología. Y hay lenguaje que media entre esa realidad y las palabras. Y ahí realmente tenemos que tener una advertencia siempre primera. Siempre se suele poner el mismo ejemplo, porque es un ejemplo que lo explica muy bien, y tiene que ver con los impuestos. Los impuestos es un mecanismo del que se dota un Estado para redistribuir rentas, para pasar rentas y riqueza desde los estratos más ricos a los estratos más pobres. Eso permite cerrar la brecha de desigualdad, por lo menos estrecharla, y permitir además unos elementos de economía partiendo de la distribución de la demanda. Pero los impuestos tienen ese fin, contribuir a una redistribución de la riqueza y de la renta. Como evidentemente sabemos, y además es obvio, la sanidad pública, la educación pública, las universidades, por cerrarlo en un ejemplo, pues están financiadas con impuestos. Esto quiere decir, para que sea de forma grosera, que los ricos están financiando fundamentalmente ellos, pues esa universidad. Y entonces, como es una razón casi individualista, los ricos normalmente no quieren hacer eso. No quieren hacer eso y, en consecuencia, la derecha económica suele ser reticente a subir los impuestos, porque significa que están financiando algo de lo que realmente ellos ya se pueden dotar sin necesidad de acudir al Estado por sí mismo. Es decir, un rico tiene acceso a la universidad y a los hospitales, aunque sean privados, porque tiene los recursos suficientes para hacerlo. Por ese sentido, la derecha económica no suele ser partícipe de subir los impuestos. Por eso utiliza el lenguaje. Y el lenguaje el ejemplo que se pone es que cuando la derecha critica la subida de impuestos, dice que se incrementa la presión fiscal. Cuando se dice que se incrementa la presión fiscal, realmente se está haciendo ya toda una declaración de intenciones.
Similarmente ocurre cuando la derecha dice que ella baja los impuestos. ¿Qué hace la derecha cuando baja los impuestos? Produce un alivio fiscal. Entonces viene la derecha y le dice a una persona, hemos hecho un alivio fiscal, ¿estás de acuerdo? ¿Quién va a contestar que está en contra de un alivio? Pues evidentemente ese lenguaje está traduciendo una ideología, está llevando una ideología a cabo. Algo parecido pasa con la prima de riesgo, que todo el mundo estamos desgraciadamente familiarizados con ella, y que automáticamente escuchamos y nos ponemos nerviosos cuando nos dicen ha subido la prima de riesgo a 600 puntos básicos, a 700, a 800 puntos básicos. Asusta, asusta como es evidente. Y te pone en una condición de aceptar determinadas políticas que quizás, en otro caso, sin ese miedo, sin ese shock, uno no estaría dispuesto a aceptar. Pero hay que observar, cuando te dicen se ha subido 600 puntos básicos, 600 puntos básicos es un 6%. Y no es lo mismo decir 600 puntos básicos que decir un 6%, porque 600 puntos básicos nos suena a mucho y nos asusta, y 6% al fin y al cabo es lo que te cobra la comisión de comisión el banco, y estás más familiarizado con ese número. Y realmente ahí también hay ideología en la forma de utilizar el lenguaje. El capitalismo, groseramente insisto, simplificadamente, tiene tres fases de funcionamiento. Hay una fase que es la financiación. Un empresario recibe un dinero porque lo pide a un banco o porque lo ha acumulado. Esa es la primera fase. Contrata trabajadores, contrata maquinaria, compra las materias primas que va a necesitar y entonces entra en la segunda fase, la fase de producción. Produce algo. Y en la tercera fase, la fase de venta, coge esa producción y la intenta vender. Si tiene éxito en esa venta, realmente tendrá unos beneficios y esos beneficios los reinvertirá para volver a comenzar. Eso es el crecimiento económico, la diferencia entre el siguiente ciclo y el anterior. Ese es el crecimiento económico y es lo que permite que se puedan contratar más trabajadores, que se puedan tener mejores coches, mejores teléfonos. Es lo que permite el avance tecnológico, la inversión. La inversión es pasar, reinvertir esos beneficios de un ciclo a otro. Ese es el ciclo capitalista. Y gráficamente podemos decir que funciona como una bicicleta. Una bicicleta, uno sabe que se monta en una bicicleta y tiene que pedalear continuamente. En el momento que deje de pedalear, se cae. Pues el capitalismo necesita estar continuamente cumpliendo un ciclo y empezando otro, creciendo económicamente. En el momento que deja de crecer, se cae y entra una crisis. Esto es lo que explica que antes de esta crisis reciente, todos los debates de política económica se centraran casi fundamentalmente en a ver quién tenía el PIB más grande. De hecho, recordaremos a Zapatero decir que ya habíamos adelantado a Italia, que íbamos a adelantar a Francia, que íbamos a adelantar incluso a Alemania, y Rajoy le contestaba pues que no, que en su época, en la época de Aznar, se había crecido más. Todo se centraba en el crecimiento medido a través del Producto Interior Bruto. En ese ciclo, en cómo de un ciclo se pasa a otro y nos permite avanzar tecnológicamente, tener mejores materiales, etcétera, etcétera. Ahora bien, pueden ocurrir crisis. Y en el capitalismo, la historia del capitalismo es la historia de las crisis capitalistas, de las crisis de la economía, en la que por unas determinadas razones ese ciclo no se completa y por lo tanto tenemos incremento del desempleo y tenemos otra serie de consecuencias evidentes. Hay un elemento más que tengo que advertir. En el capitalismo el motor es la rentabilidad. Algo tan sencillo como decir que nadie invierte 1.000 euros si después le dicen que vas a ganar 800. Necesitas que la actividad que tú hagas sea rentable. Necesitas que si tú inviertes 1.000 euros, tengas finalmente 1.200, 1.300, 1.400, lo que sea. Pero si vas a tener 800, no estás dispuesto a invertir. El hecho de que hoy no invierta nadie es precisamente porque los empresarios no ven espacios de rentabilidad. Porque no ven que invirtiendo en ningún sector puedan tener una cierta rentabilidad. Si lo vieran, invertirían y podrían contratar trabajadores. Bien. Todos los países capitalistas tienen que crecer, todos, absolutamente todos. Ahora bien, no todos crecen de la misma forma. Ese es el modelo económico, la estructura productiva. A pesar de que son países capitalistas, Alemania no es lo mismo que España, y Grecia no es lo mismo que Portugal, y Estados Unidos no es lo mismo que Argentina, y son todos países capitalistas, pero crecen de diferentes formas. Todos tienen que crecer, pero cada uno se adapta a las singularidades y a las instituciones y a la cultura y a la tradición histórica de sus sociedades.